profesora Fabiola Giraba, que llegó muy puntualmente explicándole que lamentablemente tenemos senadora en otras comisiones, así que vamos a partir en comité y le damos a la palabra, no sé si quiere partir la profesora Giraba para explicar los acuerdos y después posteriormente a los asesores o a uno de los asesores para que nos expliquen y las dudas que pueda tener la senadora Von Baer, y finalmente después esperamos ya con quórum para empezar a votar. Ahí llegó la senadora Muñoz. Bienvenida, senadora Muñoz. No me oyó, pero muy bien. Ya estamos bueno, está constituida. Entonces a la profesora Giraba. Perfecto. Buenos días, muchas gracias. Un segundito, en nombre de Dios y la Pacha se abre la sesión ahora que tenemos quórum. Así que para empezar la sesión. Ya muy bien. Senadora Muñoz. Muy bien, discúlpame, profesora, ahora sí. No, por favor. Buenos días, saludo a la presidenta, a la senadora Isabel Allende, a las senadoras presentes también, juntamente con los asesores estuvimos conversando sobre la reunión de ayer. La idea es que Rafael muestre el escenario general y yo haga las explicaciones más puntuales, ¿no? A la redacción que se ha logrado hasta ahora. Muy bien. Agradeciendo entonces el hecho que se hayan dado el espacio y el tiempo para reunirse el día de ayer y haber avanzado los acuerdos, le vamos a hacer la palabra a Rafael Ferrada que nos vaya explicando junto con la profesora Giraba y después entonces si hay dudas y después procedemos a votar. Rafael. Presenta. Voy a saludar a todas las senadoras presentes. Mire, lo que vamos a explicar primero es el tema de las figuras penales de acoso sexual, que era como la más compleja, porque el resto era más modificación de la nomenclatura y las vamos a revisar directamente en el comparado. Vamos a tener distintas precisiones, pero lo queríamos decir más o menos en el acuerdo, que lo tengo en una presentación PowerPoint para compartir. Bueno, lo que nosotros hacemos es crear una figura basal que está en el artículo 494.4. Cuando veamos el comparado se va a entender de mayor manera y lo va a explicar y complementar la profesora. El 494.4 establece el acoso sexual callejero hoy en día. Y dice acoso sexual callejero que es solamente en el ámbito público. Lo que hacemos en la propuesta basal es quitarle la noción espacial para que se pueda ocupar tanto se pueda utilizar y ejecutar tanto en lugares públicos como en lugares privados. Por eso dice, cometa acoso sexual, el que realizare y se me da el consentimiento de la víctima un acto de significación sexual de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil, humillante, y que no sea un falto delito el que se imponga una pena más grave que consistiere en, y ahí vamos a explicar qué conductas se hablan. Lo único que se modifica la situación en relación al lugar espacial y bueno, mantenemos el acto de significación sexual que sea intimidatorio, hostil, humillante, porque ya es una aplicación que existe actualmente y se está desarrollando jurisprudencialmente. Esta figura basal tiene dos conductas en la actualidad. Una es el acto de carácter verbal ejecutado por medio de gesto y otros son las conductas en acercamiento, persecuciones o actos de exhibicionismo, contenido sexual explícito. Vuelvo. No has avanzado, perdón, en la presentación, está en la primera lámina. Ahí. ¿No dice? ¿Ahí sí? ¿El tipo de desarrolla? Ya, ahora sí. Ya. Clara, son dos conductas que las que se sancionan actualmente en la ley, en eso no se modifican, revisamos las propuestas de las organizaciones, revisamos distintas propuestas y creíamos que solamente podían confundir el objetivo de castigar el acoso, agregando nuevas cosas, y solamente lo que agregamos fue una pena de prisión en los actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gesto, que una pena de prisión en su grado mínimo que es de 1 a 20 días. Es bien baja, sí, pero es como una falta, no pueden ser sancionados como mayormente, de forma grave. Además que estamos hablando de la figura basal. ¿Qué ejemplo ahora se sancionaría? Que se dan en la calle, pero claramente eran acoso con otro gesto, palabra. Ahora, si esto se realiza dentro de un entorno, de un contexto laboral o estudiantil, deportivo, van a ser sancionados. Y acá se incluye la relación horizontal, es decir, compañeros
estudiante universitario, compañero de trabajo, si se realiza, se sancionaría como falta. Y se agrega una figura basal que es calificada, un agravante, cuando existe una relación jerárquica, es decir, cuando este jefe realiza algún comentario libidinoso contra una subalterna, va a ser sancionado con esto y de una forma más agravada, con pena de prisión en su grado medio y multa de 3 a 6 unidades tributarias mensuales. Y si son hostigamientos, persecuciones, pena de prisión en su grado máximo y multa hasta las 15 unidades tributarias mensuales. ¿Qué es lo distinto a la figura que vamos a ver posteriormente? Que estas solamente son conductas de acciones verbales, objeto de significación sexual, sin imponer ninguna condición, ni ventaja, ninguna promesa, la que vamos a ver posteriormente. Porque esta es la figura calificada de acoso sexual. La figura de acoso sexual, al final decidimos dejarlo en el artículo 366-4, intercalando, y sería esta la definición que pudimos llegar. La autoridad que le confiere una relación de jerarquía, de desigualdad de grado, de dependencia de la víctima u otra análoga, le solicite o exija la realización de un acto de significación sexual como condición para obtener mejora en su evaluación o situación actual o futura, o para no sufrir menoscabo en dicha evaluación o situación, o al despido, y que no constituya un delito al que se imponga una pena más grave, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, 61 días a 3 años. Y ahí ocupamos un nuevo concepto que es prevalerse, que aprovechar su servicio de una determinada situación para obtener una ventaja. O sea, que él utiliza esta posición de autoridad para obtener esta, para realizar esta petición de acto de significación sexual. Y nosotros creemos que existen los siguientes requisitos para que proceda este delito, que va a ser una figura más agravada, sancionada con presidio, que exista la relación asimétrica, y para eso damos distintos ejemplos de situaciones jerárquicas. Se prevalezca o abuse de la misma situación de autoridad, se solicite un acto de significación sexual, entendido como aquel que resulta objetivamente adecuado para excitar el instinto sexual de una persona dentro del medio social donde se desarrolla, citando al profesor Garrido Mont, y se imponga alguna condición que puede ser una ventaja o menoscabo. Esa es como la presentación, bien corta, pero este es como el núcleo del proyecto, Presidenta. Y bueno, quería dar la palabra para que ya veamos el texto, no sé, o como indique la profesora. Como la senadora quiera, pero yo creo que podríamos empezar por el 366-4, la redacción, que creo que ahí es donde tenemos distinción en relación a lo que estaba escrito antes, ¿no? Un poquito más abajo. ¿Y qué nomás? Sí. Rafael, ¿no vemos la redacción actual? ¿Es esa que está ahí, 367-4? Aquí está, la propuesta de organizaciones. O sea, no, ¿cuál es la propuesta nuestra? No, ok. Si no está ahí, puedes ocupar el... No, esto está. Sí, el tenía... PPT. Aquí está. Este sería el cuadro ahora. Está en el cuadrito distinto, pero sí. El que está en negrilla, entonces, en el último espacio. Ya. Exacto. Presidenta... De nuevo, y lo explica la profesora Girao. Sí, y también que explique por qué quieren ubicarlo como 366-4, lo que va a provocar toda una dislocación hacia abajo en el código. Sí. ¿Por qué no seguir con el 364 como lo proponía el Ejecutivo? Porque el 364 actual está derogado. No sé, por sí. Eso me permito sí. Preguntar, Presidenta. Buena observación, Pilar. Sí, Pilar, es muy buena observación. Yo creo que se puede pensar en dejar en el 364, porque hay una ventana. Lo que pasa es que había una cierta preocupación de los asesores con la posición topográfica por causa de las penas, porque las penas más o menos obedecen a una disposición por gravedad, más o menos. Esa primera, vamos decir, ese primer dibujo del Código Penal ya está alterado, pero era para mantener una cierta... un cierto equilibrio, ¿no? Entre las penas.
Y ayer, cuando se presentó la propuesta, estaba en el 367 y ese sí sería más problemático porque ahí ya están los delitos relacionados con la prostitución, como una figura muy distinta de la prostitución y está más cercana en términos de pena con el abuso sexual, la propuesta que quedase ahí en el 4, pero sí eso implica tener que alterar para desplazar el actual 4 y el actual 5. Entonces, creo que también se puede pensar en dejar en el 364, causando alguna desarmonía, ¿no?, con esa supuesta orden que ya no existe así tan rígida de penas más graves a menos graves. ¿Ya? Ese es el punto. El punto de ahí son las penas, pero entiendo que más problemático que las penas es dejar dentro de una materia que pueda causar alguna confusión dentro de los delitos relacionados con la prostitución o mezclado ahí con los delitos cometidos contra menores de edad también, que también es un problema en relación a 166, 15, 4 y 15 actual. Por eso, la idea del 366.4, pero sí, no, entiendo, no pasa nada más grave si ocupa ese espacio que está en 364. No hay ningún problema porque en términos de gravedad, también la gravedad es la misma que el abuso sexual actualmente. Ahora, sin perjuicio de dónde se va a poner, echar a fondo. Sí. Ahora. La acción que pudimos trabajar ayer, el que prevaliéndose, es decir, aprovechándose, ¿no?, usando de la autoridad que le concede una relación de jerarquía, de desigualdad de grado o de dependencia de la víctima, me preocupó un poco la dependencia jerárquica en derecho penal, entendida siempre como una dependencia de derecho público. Entonces, serviría para funcionarios públicos, pero en las empresas privadas esa situación quedaría dudosa si ponemos solo relación jerárquica. Por eso, entraria en relación jerárquica de desigualdad de grado, que entiendo está pensada más bien para situaciones de funcionarios o empleados que pertenecen a las Fuerzas Armadas, y de dependencia de la víctima, que podemos dar una vuelta a una dependencia o una relación laboral, simplemente, decir ahí. De dependencia de la víctima, u otra análoga, le solicite o exija, y ahí vienen los verbos requeridos, la realización de significación sexual, que ya está previamente explicado por Rafael, como condición. El acto sexual es una condición para obtener una ventaja o para sufrir un menoscabo. Y eso altera la redacción que vimos ayer, ¿no? Porque ayer era solo la, en el fondo, la intimidación, que no llega a ser una amenaza, pero la intimidación para no sufrir una consecuencia negativa. Aquí también la propuesta del acto sexual, la solicitud o la exigencia del acto sexual, también puede ser en cambio de ventaja, un ascenso, ¿no?, un cambio de puesto dentro de la empresa. Entonces, aquí está en términos de sanción negativa y sanción positiva, si podemos poner esa expresión, ¿no? El empleador aquí presiona su empleada para obtener ese acto sexual en cambio de una ventaja o de un prejuicio para su situación laboral. Significación sexual como condición para obtener mejora en su evaluación o situación actual o futura, o para no sufrir menoscabo de dicha evaluación o situación o el despido. El despido es más que un menoscabo, ¿no? El despido ya es el cierre de la relación, el término de la relación. Y que no constituya un delito al que se imponga una pena más grave, es aquí viendo que él no se cruza con las figuras de delitos contra la indemnidad sexual. Será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio, una pena que es igual a del abuso sexual por sorpresa, que fue introducida al artículo 366.
No sé, senadora, senadora. Sí, a ver, lo vamos a dejar ahí y ofrezco la palabra. Si no hay dudas, perfecto, seguimos. La senadora Fampar, creo que tenía alguna duda. Pilar, ¿puede poner de nuevo la pantalla para ver? No, presidenta, no se preocupe, yo estoy ok con este. Así que, por mi parte, sigamos nomás. Ya, entonces, seguimos. ¿La pone en votación, presidenta? Ah, no, perdón, la senadora Muñoz. Ah, perdón, la senadora. Ahora Muñoz primero y después... Sí. Sí, presidenta, yo lamentablemente no he estado en el seguimiento de este proyecto. Entonces, quiero consultar el 364 o cómo se ubique en la geografía del proyecto. ¿Viene a reemplazar el 364 original? No, senadora, no. ¿Ya? Se agrega un artículo nuevo, ¿no? El acoso sexual... en ámbito laboral, pero desde una perspectiva amplia, ¿no? Laboral, privado, público, toda relación de jerarquía que se dé en instituciones públicas o privadas. Porque aquí, perdón, presidenta, pero lo que yo veo en pantalla, veo el 64 original, después veo, no sé, no veo bien en la columna siguiente, pero hay una, parece que hay una indicación, no sé, me quiero después hay un 374, después un 364, entonces no sé si están relacionados eso o es por la ubicación más que está en... Fueron acciones que fueron evolucionando, senadora, pero se trata del mismo artículo. Introducción de un tipo penal que antes no existía. Porque no soy presidente en condiciones de votar, que me permite poder conocer un poco mejor el proyecto, porque como soy una de las horas, me gustaría ver de qué manera ha ido evolucionando la propuesta inicial, por cierto, con indicaciones y que firmamos entre varias, pero quisiera conocer cómo ha ido evolucionando en el trabajo de los abogados. Vamos a hacer lo siguiente. Y explicando, la doctora Girao, no votamos, entonces sí. Todavía hasta que la senadora Muñoz, digamos, quizás la siguiente sesión podamos verlo. Uh-huh. Perfecto, entonces creo que... Un nuevo delito penal, el 3664, que importa si hace... O el 364, ¿no? O 364, no importa la ubicación, pero es un nuevo tipo penal que es lo que buscábamos, que está definiendo para el abuso. Y podemos ir al tipo basal, alteración del acoso sexual callejero, que deja de ser así llamado porque pasa a ser... acoso sexual em espaço público ou privado. A diferença aqui é que não existe uma relação hierárquica e os actos de conotação sexual ou de significação sexual, que foi o término que ayer discutimos, actos de significação sexual aqui são de, vamos poner em estes términos de mais bajo rango, que significam gestos, palavras, são os antigos, não, mal denominados piropos, que são agressivos sexual, como explicou Rodrigo. Aqui está o que quedaria já fruto das propostas anteriores, senador Muñoz, as propostas anteriores acabaram com já foram reemplaçadas por esse texto final que você vai analisar. Isso, comete acoso sexual, ele que realizar antes estava em lugares públicos ou de livre acesso ao público, isso se suprime, significando que pode ocorrer em qualquer espaço público ou privado, e sem mediar o consentimento da vítima, um acto de significação sexual, esse término, agora, ele passa a ser o término utilizado em todos os artículos que se reformam aqui, capaz de provocar uma situação objetivamente intimidatória, hostil ou humilhante que estava no texto anterior, que foi aprovado no ano passado, e não constituía uma falta ou delito ao que se imponga uma pena mais grave que consista em, com que consistiria em. Os atos continuam sendo os mesmos com a alteração, Rodrigo, podemos passar. A única modificação, senadora Muñoz, que ocorreu aí foi quitar a expressão espaços públicos ou privados. A coisa social continua com a mesma tipificação anterior. Atos de caráter verbal, ejecutados por meio de gestos. Em este caso, se impõe uma pena que é discutida entre os agressores.
confieso que aquí yo no tuve ningún tipo de opinión, porque yo siempre estoy por no aumentar penas. Creo un principio, ¿no? Porque entiendo que la respuesta penal ya es bastante grave, pero los asesores, en consideración con las opiniones, parece que aumentaron un poco la pena, la de prisión en su grado mínimo y multa, ¿no? Debería ser, Rafael, y multa. Y multa, falta, y multa. Y sería criticar lo que es la pena en su grado mínimo, porque... Sí, la pena es siempre una pena que considera la pena de prisión, una pena de falta, no en su grado mínimo, significa 1 a 20 días. Evidentemente, eso no configurará, no significará cárcel efectivo, pero es una pena considerada pena privativa de libertad, que siempre va a ser sustituida, evidentemente, ¿no? Pero es una pena relacionada con los delitos de menor entidad de gravedad en el cuadro penal. El 494, el acoso sexual antes callejero, es una falta, no es un simple delito ni un crimen, ¿no? La diferencia teórica entre falta, simple delito y crimen es la gravedad de las penas. A las faltas se imponen penas privativas de libertad hasta 60 días. Como ellas tienen 3 grados, sería 1 a 20, 21 a 40, 41 a 60. Después vienen los simples delitos, y ahí ya estamos en nivel del abuso sexual, ¿no? Las penas menores, que son penas de 61 días a 100 años. Y posteriormente los más graves, y ahí ya estamos en el ámbito de los delitos contra la vida, ¿no? Penas de crímenes, de 5 años y un día hasta 20 años, podiendo llegar a presidio perpetuo y perpetuo calificado. Pero esas son las penas, evidentemente, para delitos como el femicidio, ¿no? Que también fue objeto de apreciación de esa comisión. Entonces, aquí estamos en el ámbito de las faltas y efectivamente tratando de penas de faltas, penas de prisión, ¿no? No invadiendo las penas menores, las llamadas penas menores, que son las penas de simples delitos. Rafael, no sé si tú puedes también mostrar lo que está relacionado con la agravante, que eso fue lo que cambió. También se nota aquí en el inciso segundo, en el numeral 2, perdón, un cambio de pena, ¿no? Pena de prisión en su grado medio, para cuando la conducta ya no es solo palabra y gesto. Hubo que aumentar entonces las dos, ¿no? Cuando es palabra y gesto, pena de prisión menor, en grado mínimo. Cuando es persecución, actos de persecución a la víctima, sería grado medio de la misma prisión. Serían 21 a 40 días. Y una agravante que se incluye al final, dice, las conductas referidas en el inciso anterior serán sancionadas con pena de prisión en grado medio y multa de 3 a 6 unidades tributarias, y con la pena, en el caso del numeral 1, ¿no? Que son palabras y gestos, y con la pena de prisión en su grado máximo, perdón, que ahí son 41 días a 60, más una multa, en la hipótesis del numeral 2, que son los actos de persecución contra la víctima, cuando se realicen con prevalecimiento de la autoridad que confere al autor una relación jerárquica de desigualdad de grado o de dependencia de la víctima u otra análoga, para cumplir con la misma redacción del acoso sexual laboral. Aquí lo que cambia es la introducción de una circunstancia agravante para la hipótesis en que ese acoso verbal o de persecución, que era antes el acoso callejero, ocurra, que sea cometido por el superior de la víctima, ¿no? El jefe o superior hierárquico. Ese es el cambio que se introduce al 494 anterior, acoso callejero. En el fondo, una circunstancia que agrava la pena cuando hay esa relación jerárquica, cuando el jefe usa palabras, gestos que son agresivos, ¿no?
en el ámbito laboral. Y no excluye la posibilidad de que en relación con el encabezado del artículo, ese se aplica a cualquier persona, en espacio público o espacio privado, en relaciones horizontales, relaciones con desconocidos, con cualquier persona. Se mantiene la estructura básica y se incluye un agravante para el caso de que esas palabras, gestos o actos de persecución se realicen por el jefe, ¿no? Por el superior y jerárquico o el jefe. Una persona que ejerza una relación de poder, ¿no? En el ámbito laboral. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí, por supuesto, adelante. Profesora, esto, a ver, yo entiendo que nosotros acá, uno de los cambios más relevantes que estamos haciendo es que el acoso sexual ya no solamente estamos pensando en el lugar público, sino que también, o sea, en cualquier ámbito. Sí. Y segundo, es que estamos aumentando las penas. Entonces, si es que usted... Yo después le voy a pedir a la Secretaría si nos puede hacer como un cuadrito para uno poder imaginarse cuáles son las penas que estamos estableciendo para cada una de las conductas y uno pudiera tenerlo claro. Porque sí. yo tengo por lo menos una duda respecto a qué tan proporcional es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es aquí yo lo tengo en la página 13, que es lo último que usted planteaba. Nosotros nos estamos imaginando acá una situación de autoridad y una relación de jerarquía y una situación de desigualdad. Usted hace sí. alusión al ámbito laboral y me imagino que esto es cuando ocurre una situación de una conducta sexual sin que se pida algo a cambio, que era la situación anterior en el ámbito laboral. Mi consulta acá es, ¿qué pasa, por ejemplo, en una situación de que no estamos en un ámbito laboral, pero sí hay una situación de desigualdad? Me estoy imaginando una situación de médico-paciente. ¿Estaríamos incluyéndola acá? Porque yo creo que nosotros aquí tenemos una tremenda oportunidad por su intermedio, Presidenta, de que nosotros hemos estado legislando como de alguna manera distinta que en el ámbito en el ámbito de la salud, que en el ámbito de la educación, que en el ámbito del deporte, que en el ámbito... ya, y al final nos está quedando una cosa muy desordenada. Entonces, yo veo acá la oportunidad y he visto la oportunidad en este proyecto de poder de alguna manera ponernos en las situaciones en general y no ir a cada situación en particular. Entonces, yo entendía que en la redacción que nosotros tenemos acá, dice respecto al agravante, cuando dice con prevalecimiento de autoridad que confiere al autor una relación de jerarquía, de desigualdad, y acá donde tropiezo es en la palabra grado, porque si es que, y esta es la consulta, si es que nosotros lo dejáramos de la siguiente manera, prevalecimiento de la autoridad que confiera al autor una relación de jerarquía, de desigualdad, de dependencia de la víctima u otra análoga. Porque cuando nosotros ponemos el grado, es como que estuviéramos pensando en una relación laboral. Yo quizás acá estoy siendo un poco... más ambiciosa, pero creo que esto nos permitiría de alguna manera cubrir todos los ámbitos y no tener que estar legislando respecto a los distintos ámbitos, sino que dejarlo todo ordenado. Entonces, mis preguntas son dos. Respecto a las distintas penas y si es que estamos siendo, se me olvidó la palabra bonita, proporcionales. Y lo segundo es si es que podemos... de alguna manera hacernos cargo de todos los ámbitos de la vida, digamos, y que exista un agravante cuando hay una relación de desigualdad. Estoy pensando en este minuto, por ejemplo, en una situación médico-paciente. O perfecto. Funcionario público, persona que va a pedir un trámite, no tengo idea. Cualquier situación de en el fondo, de desigualdad. Gracias, sí. Presidenta.
Claro, desigualdad que no necesariamente es una relación jerárquica, que es eso, uh-huh. el ejemplo que nos acaba de entregar la senadora Pombal. Luego la palabra a la senadora Muñoz y después la palabra entonces a la profesora Giraud y a Rafael. Sí, presidenta, es que en la redacción original siempre se insistía en ser explícito la línea que señala la senadora Pombal. Poner cuando sucede en el ámbito laboral, educacional, deportivo, militar, policial u otra análoga. Porque justamente la idea es, tal como decía la senadora Fombay, que hemos discutido en la sala, ya sea el acoso laboral o el acoso deportivo, el acoso en la salud, en la educación, en la universidad, salta la pregunta lógica de por qué no tenemos una ley que ampare todos los tipos de acoso. Y quizás en esta línea que habíamos pensado, que esta fuera el paraguas normativo, donde pudiésemos, cierto, incorporar las distintas situaciones en que se produce el acoso. Entonces, por eso siempre es bueno instalar esas situaciones, laboral, policial, militar, educacional y otras análogas, porque en ese sentido es que vamos avanzando en esa integralidad de la situación de los acosos. Ofrezco la palabra a la profesora Giraud y después posteriormente a Rafael. Perfecto, muchas gracias, senadores, y por las preguntas también. En relación con las penas, senadora von Payer, yo creo que podemos hacer un cuadrito mostrando las penas. Correcto. En relación con el 494, son penas muy bajas en términos cuantitativos, ¿no? Porque también hay una impresión de que penas altas son solo aquellas penas de 5 años o más. Pero claro, para no desarmar el equilibrio de las penas dentro de la gravedad de los delitos también, porque tenemos que tener una pena para la violación, por ejemplo, que sea mucho más grave que una pena para el acoso sexual, porque si no podemos causar problemas como fue el caso Manada, que las mismas mujeres se sintieron menoscabadas, ¿no? agredidas por el Poder Judicial, dada la pena, que no era una pena, segundo el sentir del movimiento feminista, proporcional a la gravedad de la situación en la manada. Por ejemplo, para dar un ejemplo, entonces tenemos que mantener ese equilibrio, como usted bien dijo, la proporcionalidad de las penas con la gravedad de los delitos que se cometen y el ataque al bien jurídico que se comete. ¿Ya? Entonces, pero sí, el cuadrito yo creo que es importante para mostrar ese equilibrio, ¿no? que hay que mantener. Entonces, me comprometo en preparar un cuadrito para eso. En relación con la segunda observación, que entiendo es común de la senadora von Bayer con la senadora Adriana Muñoz, efectivamente, hay dos maneras aquí de redactar. Una puede ser esa forma ejemplificativa, abriendo para situaciones análogas y, claro, ahí tornando el tipo penal más casuístico, sí, porque va a mencionar relaciones en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito deportivo. El tipo penal queda así escrito más pesado y en general los penalistas lo que critican, entendiendo que estamos aquí todas del mismo lado, pensando en una mejor redacción, ¿no? Desde el punto de vista técnico, los penalistas muchas veces critican porque el tipo penal queda muy casuístico y siempre pueden quedar relaciones fuera de esas que están ahí descritas. Ayer el magistrado que estuvo llamó la atención para la redacción anterior diciendo que, claro, ahí estaba militar, el ámbito militar, educativo, deportivo. Él dijo, ¿y el ámbito judicial? ¿Y el ámbito tal? Y pensando que podría no estar abarcado. Entonces, cuando en la tarde estuvimos discutiendo, pensamos en poner relación jerárquica, pero pensando también que la relación jerárquica solo está relacionada con el ámbito público, ¿no? Jerarquía desde el espacio de las relaciones de funcionarios públicos, también pusimos relación de dependencia de la víctima. Lo que, sin embargo, mencionó ahora la senadora von Bayer de las relaciones médico-paciente, por ejemplo, ahí quizá con los asesores podemos dar una vuelta, porque una relación de dependencia de la víctima con el autor
puede que no sea una dependencia médico-paciente, quizá de desigualdad, pero también hay que cuidar la redacción para que no quede demasiado amplio. Entonces, si puede, si quieren, si desean votar ahora, podría ser, entiendo que no, la senadora Muñoz necesita reflexionar un poquito más, pero si introduce desigualdad, quizás se amplía el espectro de las relaciones posibles, porque lo que está ahora es jerarquía, de grado, entiendo que de grado estaban pensando en relaciones dentro del contexto militar, y relación de dependencia. Pero entre médico y paciente es más bien una relación contractual. Entonces, de desigualdad, quizá, pese a que es un término que va a ser bastante criticado técnicamente porque es muy amplio. Y como ayer yo, cuando empecé a comentar el proyecto, yo les comenté que hay un muy buen texto del profesor. Más vamos, el derecho penal va a conseguir cubrir todos los ámbitos, porque es un fenómeno cultural muy extendido. Entonces, hay algunas elecciones que la comisión debe hacer. O la redacción más casuística y ejemplificativa, lo que nosotros en derecho penal llamamos de interpretación analógica. Puede ser como la senadora Muñoz propone, en el ámbito educacional, militar, contractual u otros análogos. Se puede redactar de esa manera o se puede poner de una manera más amplia como nosotros sugerimos aquí después de la conversación de ayer, una relación de jerarquía, de dependencia de la víctima o de grado, ¿no? Que era ya una redacción que había sido propuesta incluso por las organizaciones civiles. Presidenta, la verdad es que yo prefiero que sea tal como está, o sea, la opción de acá, en vez de ir enumerando. Sin embargo, creo que hay que darle una vuelta más a que quede adentro una relación, por ejemplo, médico-paciente, que es una relación que no es laboral, tampoco es necesariamente jerárquica, y entiendo lo que plantea la profesora, y yo decía, quedémonos con la palabra desigualdad, quizás es demasiado amplio, pero dado que no vamos a votar hoy, yo lo que pediría es si es que podemos buscar una redacción que nos permita cubrir todos los ámbitos sin tener que decir uno a uno, pero que nos permita en el fondo pensar en todas estas situaciones donde de alguna manera se produce esta desigualdad, que no sé en este minuto cómo llamarla de una mejor manera, pero que hay una persona que de alguna manera depende del otro, quizás es dependencia, no sé, pero yo les pediría que, dado que vamos a tener un poco más de tiempo, buscáramos entonces una redacción que nos permita también incluir aquello. No, vamos a considerarlo también, ojo, porque lo que señalaba la profesora Girao, que puede ser una relación contractual, el ejemplo que nos entregaba la senadora von Baer, que no necesariamente es desigualdad, es contractual, una relación de contrato entre el médico y el paciente que ve, en fin, y que significa un determinado honorario, a pagar, etcétera, 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 y ciertas condiciones. Si no hay más preguntas en relación a eso, seguimos o le entregamos la palabra a Rafael si quiere sobre las dos observaciones que se habían hecho, o seguimos, o ya no hay más explicaciones porque... A ver, Rafael. Presidenta, no, sí, solamente reiterar algunas cosas, precisiones que dijo ya la profesora. Cuanto a la gradualidad y proporcionalidad de las penas, nosotros estamos pensando en esta figura basal de acoso sexual, en la cual solamente se realiza gesto, pero no se pide ninguna condición a cambio. Esas van a tener penas de falta, es decir, nunca van a superar a los 60 días y también van a tener multa. Mientras que la pena, cuando se impone alguna condición... Perdón, la interrupción. Así que ahí la opción es
necesariamente tiene que ir acompañado de pena, aunque sean bajas, o se puede dejar solamente con multa o grabando la multa. Esa es una duda que... Se puede dejar con multa, sí, se puede dejar con multa. Porque yo también, en principio, tiendo a creer que es bien difícil que sea aplicable. Yo dudo, no sé si me estoy equivocando, pero a mí se imagina que dudo que los jueces, por decir algo, estas expresiones son agresiones, pero de todas maneras que en la cultura, comillas, hay un cierto grado de aceptación hasta ahora, por lo menos llamémoslo así, va a estar disponible para decir, mire, aunque sea grado mínimo, 1 o 21 días, le voy a aplicar. Yo creo que duele más una multa fuerte o más importante como señal, y no sé si necesariamente tiene que ser aumento de pena. Digo, continúa así que Rafael, pero yo, sí, yo creo que es súper buena la, porque en términos procesales, si es pura pena de multa, se acoge a un procedimiento que sea procedimiento monitorio. Es decir, se sabe la denuncia al fiscal, lo remite al juez de garantía directamente lo multa. Y ahí tiene derecho a reclamar dentro de 10 días el imputado para llevarse a un juicio, pero es algo más automático, porque si lo llevamos a prisión, lo van a tener que llevar a formalizar, y ahí van a tener que ofrecerle alguna salida alternativa, etc. Así que yo creo que es muy buena la observación, y lo vamos a tener presentes para la nueva redacción, las precisiones. Las penas que van a tener de presidio, sí, cuando ya se abusa de la relación de autoridad y se impone alguna condición, o se amenaza con alguna condición. Y ese es como sí, el sentido que tenía la moción original, de agravar esta entidad, y ahí lo hacemos más proporcionales. En cuanto a los ámbitos que establecía la señora Muñoz, podemos tener presente para tratar de llegar a alguna redacción de consenso, pero no hicimos cargo solamente de lo que dijeron ayer la oración de magistrados, de que podía ser muy casuístico y dejar alguna condición o algún ámbito fuera. Por eso tratamos de llegar a alguna descripción fáctica que pudiera recoger todas las situaciones, todas las hipótesis, pero podemos hacer quizá una nomenclatura de colocar relación de dependencia o relación contractual, tales como las que se dan en el ámbito laboral, educacional. Podríamos conversarlo con la profesora. Sí, yo creo que estoy solamente improvisando ahora, pero yo creo que es como, creo que es una salida para también como para las impresiones que tiene la señora Muñoz. Yo creo que eso, y bueno, en cuanto al comparado, existen algunas indicaciones que estaban al principio que es más relativo a los funcionarios públicos cuando hacen solicitudes de naturaleza o favores sexuales, que también estaban en la moción original, y nosotros solamente hicimos modificaciones para que estas solicitudes se acoja la nomenclatura de actos de significación sexual. No sé si lo quieren revisar solamente para verlo a modo de ilustración. No sé si quiere agregar algo más la profesora Tirado, si no puedo mirar comparado las primeras observaciones, que eran bastante sencillas, entiendo que las habíamos conversado. Profesora Tirado. No, senadora, nada que agregar, solo voy a cumplir con lo que me comprometí con la senadora von Bayer de entregar un comparado de las penas, ¿no? Y trabajar sí, un poquito más la redacción para abarcar sin ser una norma penal abierta y sufrir con violación del principio de legalidad, tratar de abarcar esas otras hipótesis. Ahí hay que tener un poco de cuidado porque si no, se puede acusar y con razón de se tratar de una ley penal en blanco, ¿no? O un tipo penal abierto y francamente y directamente inconstitucional, porque ya vulneraría el principio de legalidad. Son cuidados que hay que tener con la redacción, y pero que eso vamos a tratar de precisar. Excelente. Antes de ir al comparado, pedirle nomás reiterar por lo menos mi posición, es que yo francamente no me parece mucho así como aumentar penas. Creo que podríamos ver más bien aumentar la multa, que tiene un procedimiento, como se nos ha explicado, más automático, quizás más expedito y menos engorroso y más efectivo al final pudiera ser. También esto es mucho un tema cultural, pero en fin. Senadora Muñoz, si puedes comparar las primeras partes que son más sencillas. Es que ahí discrepo, presidenta, con su posición, porque si no dejamos prisión, entonces vamos a tener ninguna señal, que lo que proponía este proyecto era hacer una señal más fuerte, más potente en relación al acoso sexual como más que una falta, una pena, una situación grave. Porque si sacamos prisión, entonces va a ser mucho menos, de mucha menos categoría, que robar algo, un robo mínimo. Entonces yo ahí no, es que son cuidado, dos cosas distintas, porque yo le pondría cuidado ahí, presidenta, ¿no? De acuerdo, o sea, a ver qué pasa lo siguiente.
Es que estamos hablando de dos cosas distintas, porque el acoso sexual en la nueva redacción que tenemos va con una pena bien importante y va a estar agravada. Distinto es lo que sustituyó lo que antes conocíamos como la callejero, que ahora lo transformamos en público o privado. Es diferente porque ahí tiene una connotación diferente y una gradualidad diferente, pero yo creo que hay que darle una vuelta, porque hay que darle una vuelta. Sí. Es importante, estamos creando una figura del acoso sexual que no teníamos, es nueva, y esa está grabada y tiene que ver con la relación de jerarquía, de dependencia, es bien explícito y con una pena mayor, por supuesto, que es distinto. Yo estaba hablando solamente de lo que reemplazaba, Nani, el acoso callejero, que es efectivamente verdaderamente una falta, solo que por un tema que vale la pena darle una vuelta, por un tema de efectividad real, es lo que yo decía antes. Hay que darle una vuelta si tiene o no sentido aumentarle ahí la pena de 1 a 20 días, si sirve o no sirve, digamos, pero es un tema que démosle una vuelta, yo estoy abierta. Pero nosotros estamos poniendo la esencia del proyecto, una figura penal nueva que no tenemos. Esa es la matriz del proyecto. Vale, presidenta, exacto. Yo creo que nos va a quedar a todos más claro con el cuadrito de la profesora. Sí, claro, por eso es importante tener todas las penas posibles. De acuerdo. Vamos rápidamente al comparado antes que terminemos para pasar a ver las primeras observaciones que eran muy sencillas. A ver. Sí, revisando ya. Claro, las primeras indicaciones eran los artículos que son delitos funcionarios en general. Y bueno, la actual redacción, la primera, la del artículo 223, se aplica como a los miembros del Poder Judicial, que se establece en pena de inhabilitación absoluta, perpetua, y el numeral 3, cuando establecía que la conducta, cuando ejerciendo la función en su empleo o valiéndose del poder que ésta les da, decían, soliciten a persona imputada que litigue ante ellos. Nosotros aclaramos que soliciten o exijan la realización de un acto de significación sexual, por un problema de interpretación nomás, y para ahí vincularlo a lo consensual. Está bien. Yo creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo. Sí, estamos ahí. Lo mismo. Pero vamos a votar mañana en todo caso, sí. Ya. El mismo del artículo 158, que el empleado público que solicitare o exigiere un acto a persona que tenga presentaciones pendientes de su resolución. Esto también, en realidad, lo cambiamos de carácter sexual por acto de significación sexual para ocupar la misma, el mismo concepto y se desarrolle jurisprudencialmente. Pero lo que habíamos hablado con la profesora de revisar esta pena, porque esto se remite a las penas que están en el cohecho, y yo creo que hay que hacerlo más proporcional y quizás no mezclar tanto con otros tipos penales que tienen también otro significado y atacan otros bienes jurídicos. La probidad, y este sería el bien jurídico, indemnidad sexual. Eso es lo que tendríamos que revisar, pero por lo menos para que tuvieran presente las senadoras de la comisión, de colocar acto de significación sexual, que es como nuestro objetivo. El artículo 259... es que el empleado que solicitare a persona sujeta a su guarda por razón de su cargo sufrirá la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. Y si la persona solicitada fuera cónyuge, conviviente, descendiente, ascendiente o colateral hasta el segundo grado o estuviere bajo la guarda del solicitante, las penas serán de reclusión menor en su grado medio máximo e inhabilitación especial perpetua para el cargo oficio. Lo único que se realiza también acá es cambiar solicitar por solicitar o exigir un acto de significación sexual. Es lo mismo. Todos estos delitos, los que estamos hablando, delitos funcionarios, cuando el Código Penal habla de solicitar, pero no establece solicitar qué. Y bueno, se ha tenido que desarrollar que son solicitudes de favores sexuales, pero jurisprudencialmente. Nosotros queremos dejar para que se entienda ya que es un acto de significación sexual y ahí empezar a desarrollar una línea jurisprudencial con el acoso sexual que nosotros creamos y el acoso sexual también como figura basal o residual. Son esas, porque de ahí nos metemos en el proyecto y ya proviene el núcleo más duro de la moción. Perdón, presidenta, me parece todo bien. Yo también me había marcado el tema de la pena que estaba relacionada al cohecho. Yo ahí también tengo una duda, así que qué bueno que lo recoge Rafael y que le van a dar una vuelta a eso, porque no sé si esa es la mejor solución. De acuerdo. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Todo esto va a quedar pendiente para la siguiente sesión, con un cuadrito.
Solo para aclarar, senadora, que sí. No se utiliza más en la redacción del 259, para que también la senadora Muñoz tenga en consideración la palabra acoso sexual, sino que acto de significación sexual, y con eso se da la misma redacción a toda la reforma, ¿no? Toda la alteración que se está haciendo en ese proyecto. Tanto 223, 258, 259, como el 394, que sería la figura basal de acuerdo de acoso sexual. Para no referirse a acoso sexual, porque vamos a tener dos figuras de acoso sexual y no generar problemas interpretativos, se puso solicitar o exigir acto de significación sexual que está más desarrollado. Por lo menos dogmáticamente, sí, está más explicado, ¿no? ¿Cuál es la significación? ¿Cuál es el significado? No sé si hay alguna otra observación, consulta o duda. Esperamos, en todo caso, más propuestas. Muy bien. Si no hay más, yo agradezco muchísimo el trabajo, igual que avanzaron entre nuestros asesores, sobre todo el aporte de la profesora Girao, agradecerle muchísimo. Y entonces quedamos a la espera de las nuevas propuestas, las revisiones, el cuadrito, y con eso quizás la siguiente sesión ya podamos entonces iniciar la votación. Senadora Proboste, ¿está pidiendo así la palabra? No, presidenta, solo reiterar que sería muy importante a la comisión, antes de que comenzáramos a votar, de poder escuchar a las funcionarias municipales de Ningüe. Creo que esto además refuerza el trabajo que estamos haciendo, refuerza también lo que en el día de ayer el magistrado Mauricio señalaba, lo que la profesora Girao también ha venido planteando. Creo que sería una buena oportunidad para la comisión poder escucharlas. Entonces, si les parece, yo le puedo entregar los nombres a la secretaría. Muy bien, yo creo que habría acuerdo entonces de la comisión de escucharlas, habría acuerdo, ¿verdad? Y poder incorporarlo entonces. Gracias. Muy bien. Y disculpe, la verdad que nos había borrado, pero está bien. Bien. Entonces, agradeciendo una vez más, damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias. Gracias.